Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Arranca la primera semifinal en el campo 1 que enfrenta al UPE Viso frente al Sanluqueño. Un partido por todo lo alto que enfrenta al conjunto sevillano de los Alcores y también de blanco y rojo a rayas horizontales a un conjunto llegado desde Sanlúcar de Barrameda que por méritos propios pues ha elegido en uno de los favoritos para conseguir el campeonato porque venció en los dos partidos de su grupo por sendas goleadas 5-0 y 5-1. A Loja y también al Pilas, por lo tanto es uno de los gallitos tal, y como lo es también el UPE Viso, que también ha demostrado ser un equipo potente ya que venció con autoridad al Real Betis Balompié por 4-2, también hizo lo propio frente al otro equipo del grupo, al Algabeño, por 3-0 nada más y nada menos. En la segunda semifinal enfrentan el Sevilla Fútbol Club frente al conjunto del Lucena venido de Córdoba, un partido también muy importante de dos serios candidatos al título. Y la verdad es que hay que decir que por méritos propios, los cuatro equipos que están en las semifinales son los que van a disputarse el primer puesto. Son las 19 de la mañana, le pega ahí, disparo durísimo del número 10, del jugador Jesús, durísimo el disparo. De Canal 12 Televisión, como siempre, le vamos a llevar hasta su domicilio todo cuanto ocurra aquí en esta mañana de hoy domingo. Desde las 10 hasta pasaditas las 2 de la tarde, en la cual pues bueno, se van a disputar, aparte de estas dos semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto después a las 11 y cuarto de la mañana, y luego a eso de las 12 y media pues se van a enfrentar los dos candidatos al título en la finalísima. Ahí va el córner el UPE Viso atacando, corta bien el sanluqueño, lo intenta de nuevo el UPE Viso. Intenta ahí el disparo, roba bien la pelota al conjunto gaditano y ojalá contra 2-1. Sale bien Pavón, que manda el balón fuera de su dominio. Y el balón a saque de banda. Ahí pita falta de saque por haber saltado mientras que ejecutaba el golpe de banda. Vamos a recordarle las alineaciones por parte de la Unión Polideportivo Viso. En la portería Pavón. El resto de jugadores son Sancho, Nomo, Jacobo, Benítez, Fernando y Álvaro. En el banquillo, Diego López, Vicente, Marcos, Paco, Barragán, autor de ayer de uno de los goles importantes para su equipo para clasificarse, Carri, Paco Prada y Roberto. Por parte de la sanluqueña, en la portería está Ángel, el resto de jugadores, Jesús, Edu, Carlos, José Mari, Sone y Sergio. En el banquillo de suplentes, junto al míster Manuel González, Ponce, Raimundo, López, Pacote y Troncho. Dos buenos equipos que intentan llevarse el campeonato, que no han venido aquí de rositas ni tampoco para pasearse, sino que han venido para disputar el título y para intentar llevárselo a sus respectivas localidades. Esperemos que UPE Viso pueda llevarse el partido, para ello tendrán que emplear muchísimo oficio ante un buen rival. Ojo ahí a la peinada de Fernando, no llega bien ahí el carrilero diestro del conjunto bisueño. Pero la idea parece en principio clara. UPE Viso trabajando, aguantando la presión y balones largos arriba que se puedan prolongar directamente para la llegada de algún jugador de segunda línea. Toca y toca la sanluqueña, sin prisa y sin pausa. Ahí está con la pelota Carlos. Carlos, que ha estado jugando hasta hace bien poquito en segunda división B en el sanluqueño. Se lleva la pelota ahí el conjunto gaditano. Como toca el sanluqueño, le pega, ojo que cede, le pega, gol. Gol de la sanluqueña, el primero del partido, lo hace Jesús. Gran jugada de equipo. Y la pegada de Jesús adentro. 1-0 para la sanluqueña, se pone la cosa complicada para el UPE Viso. Saca ahí de centro el UPE Viso. Ha ocurrido lo mismo que en el último partido de Lupe, un gol tempranero, lo cual puede dificultar muy mucho el planteamiento inicial del míster Jorge Roldán. Cuando se acaba de producir un gol también en el campo 2, el Sevilla Fútbol Club adelanta al Lucena, gol de Campano, cómo no, el pichiche del equipo que suma ya su quinto gol del campeonato. Alejandro Campano, un crack que nos atendió ayer a un micrófono de Canal 12 Televisión y nos comentó su trayectoria y su parecer de este campeonato.
Ahora falta Lupe. Le pega. Uy, uy, buscando las cuadritas. Con muy buena intención Álvaro. Se le fue fuera por poquito. Pone el balón en movimiento ya la saluqueña. Que busca el pase en cortito. Se le va la pelota a Sergio. Ataca a Lupe. Roba de nuevo la saluqueña. Y ataca el conjunto bisueño. El conjunto blanqueazul por banda izquierda. La va a poner Álvaro. La pone bien el portero gaditano. Buena intervención de Ángel, el número 13. Y toca y toca el conjunto. Juega el balón a Sergio. Bien atento ahí el defensor bisueño, Jacobo. Y la falta ahora de Sergio por presionar el saque del meta bisueño. Falta protestada por el propio Sergio, pero que era lo que ha impedido el saque del guardameta Pavón. Toca Lupe, que ahora tiene que plantear juego ofensivo, que ahora tiene que proponer un juego de ataque para intentar contrarrestar el gol inicial y para buscar el empate. Fernando ahí en la briga. Y ahora la falta decretada sobre Fernando. Al saque de la falta se perfila Sancho, el número 13. Buena mañana la caza aquí en el anexo, en Mairena del Alcor. Buena temperatura, día soleado, no excesivo calor, por lo tanto se está perfectamente bien. Un día propicio para la práctica del fútbol. Y también para verlo desde vuestras casas a través de Canal 12 Televisión. Sancho la falta, le pega pierna derecha, balón que golpea en la barrera y se va a perder por línea de fondo. Saque de esquina para el Lupe Viso. Bonita la semifinal que estamos viendo entre ambos conjuntos, el Lupe Viso y la saluqueña. Y ataca Jesús, roba bien Sancho, no deja pasar una. Y saque de banda para el conjunto de Cádiz. Toca la saluqueña. Se zafa bien de rival Edu de la presión, pero ahora la pierde en el pase. Recupera Lupe Viso. Minutos de briega, minutos de incertidumbre. La va a poner Fernando. Vaya, qué buena la dejada. El balón que le queda muerto ahí al atacante de Lupe. Y el balón afuera. E intentó cabecear, pero se le fue alta la pelota. El saque de puerta es favorable al conjunto rojo y blanco. Toca Sergio, buscaba ahí a la izquierda el automatismo, pero no estaba dentro el jugador número 5, Edu, que estaba un poco más atrasado y no pudo llegar a la pelota. Y ojo que acaba de empatar ahora en el campo 2 el Lucena, acaba de hacer el 1-1. Gran partido también el que se está viendo aquí. En el campo número 2 entre el Sevilla Fútbol Club y el Lucena, que van empate a 1. Esperemos que Lupe Viso pues sea capaz también de empatar y de hacer lo propio, tal y como ha hecho el conjunto cordobés. Primera sustitución en el Lupe. Sale José Mari. Pero sale Benítez y entra Barragán, uno de los autores de los goles de Lupe Viso de ayer. El que abrió la lata, el que sirvió para dejar las cosas tranquilas ante el algabeño y que el resultado estuviera mucho más cómodo. Que el viento soplara a favor. Fue en el minuto 1 un zapatazo enorme desde fuera del área que sorprendió al guardameta del Algaba. Arriba ahí el conjunto gaditano, buscando jugada directa. Saca con el hombro ahí de manera sobradísima Sancho. Bien el portero ahora abortando el ataque bisueño. Toca y toca la sanluqueña. Ahora pierde la pelota. Avanza Álvaro. Álvaro con la pelota. Entiende el árbitro que el corte fue limpio. Saluqueña que tiene mucho fútbol en su bota. Y ahora se le va la pelota ahí a Jesús, que intentaba una delicatessen de tacón para conectar con su compañero, pero no pudo prolongar ese pase. Avanza Lupe a través de Sancho. Sancho toca para Álvaro, le pega. ¡Fuera! Ha faltado muy poquito para sorprender al guardameta y el disparo de Álvaro, que se internó desde la izquierda para buscar el perfil diestro
de su buena pierna y buscar el disparo. Pero le salió por poco el disparo fuera. Está precisamente Álvaro, que intentaba trazar con el compañero, pero la pierde. Ataca ahora la sanluqueña y el balón fuera de Sancho, que está expeditivo al corte en el día de hoy. Y ojo, gol del Sevilla Fútbol Club en el campo 2. Se vuelve a poner por delante el conjunto capitalino. Sevilla 2, Lucena 1. Ataca la sanluqueña. El balón a saca de banda favorable a la sanluqueña, que va a poner en movimiento López. Toca el conjunto gaditano. Ahí está Barragán. Barragán para Álvaro. Álvaro toca y toca con Nomo. De nuevo para Álvaro. Álvaro, Nomo y Barragán, precisamente los tres goleadores del día de ayer. Curiosamente los tres que han intervenido en esta jugada de toque en la zona ancha del campo. Ahí está Álvaro, intentaba jugar con Barragán, se equivoca, balón que le cae a la sanluqueña, ataca Sergio de cara para el compañero. Ahí está la incorporación de Carlos, Carlos para Jesús, intentaba progresar, ojo a la pegada del sanluqueño desde lejos, eso es imposible, es muy difícil, ahí intenta centrar y se le fue el balón, larguísima. Se le va larga ahí la acción al jugador número 5, Edu. Ataca, toca Sancho, buscaba prolongar Fernando, no llegó a la pelota. Está claro que Lupe Viso pues no le teme al juego largo, al balón directo, para que Fernando la pelee arriba. Toca ahí Edu, para el compañero, ahí no pudo irse de la presión. El jugador Pacote. Y toca Barragán, buscando a Fernando el largo. El delantero que briega ahí, buscando al compañero. La pisa y el balón que se le va por línea de fondo. Va a sacar de puerta el cancerbero gaditano Ángel. El único equipo con representación de la provincia gaditana. Que está haciendo un gran papel. Que ha llegado a las semifinales. Y que de momento tiene, aunque todavía es pronto, medio P. Es la finalísima. Que si la cosa sigue así, jugaría ante el Sevilla Fútbol Club. Balón arriba de Sancho, buscando a Fernando como siempre. Fernando que la toca. Achica balones el conjunto gaditano. Ahí está Sergio peleando la pelota, falta clara. Y ahora se encara Sergio con Álvaro. Y el árbitro, porque me imagino yo que va a tener que sacar alguna que otra tarjeta. Amarilla para Álvaro. Y la cosa se queda ahí. Esperemos que la cosa pues no pase a mayores. Porque hay que ser competitivo, hay que ser duro incluso en el juego. Pero nunca pues ese tipo de cosas que son extradeportivas. La amarilla ha sido para los dos jugadores. Justa porque se han encarado y no tienen por qué. Si se decreta la falta, pues falta. Se perfila para el disparo el zurdo del equipo, el jugador José Mari, con pierna izquierda. En caso de que queden empate, acabamos de oír entre los organizadores, 5 penaltis habrá para desempatar. Le pega José Mari la falta, toca Sancho, balón a córner. Carlos. Jugador que ha estado en segunda vez, jugador que ha llegado más lejos de todos los que están aquí en el conjunto gaditano. Es el que va a poner el balón en movimiento. Desde la zona derecha del ataque de la sanluqueña. Ahí va. Pierna derecha, canta Pavón. Balón que le queda a la sanluqueña. Cambio de juego buenísimo para Carlos, que controla, la pinchaba mal. Y el balón a saque de puerta favorable a Lupe Viso. Toca Pavón en cortito para Sancho. Se ofrece a Barragán abierto en banda derecha. Sancho prefiere ser más directo. Toca para Álvaro. Pierna izquierda al control. Se le va. Y ahora la falta por calzo de Nomo. Después aviso que bueno, que
Está un poco falto de intensidad, como estamos viendo, como le reclaman desde el banquillo. Le falta ese plus que tenían ayer para defender, para llegar a segunda jugada. Y así pues tener más opciones de cara también a la puerta rival, porque si no robas balones es difícil también que puedas proponer el juego ofensivo. Y va Lupe Viso al córner. Perdón, la sanluqueña. Tres hombres atacan. Bien Barragán al primer palo. De nuevo balón a córner. Y el balón que cae encima del techo. Así que ahora, bueno, pues se van a tener que bajar a fondo. Lo recoge pelota. De nuevo saque de esquina ahí. De la sanluqueña. Toca de nuevo Barragán, que está en todas. No deja pasar una. En el primer palo. Y ahora el que va a proponer es el Lupe Viso. Toca Barragán arriba para Fernando, que la controla con el pecho ante la presión rival. Saca arriba la sanluqueña. A lo que cae a Sergio. Sigue el conjunto gaditano. Ángel. Recordamos. Primera semifinal. Lupe Viso 0, sanluqueña 1. Segunda semifinal. En el campo de al lado se está jugando simultáneamente Sevilla Fútbol Club 2, Lucena 1. Dos partidos bonitos, dos partidos espectaculares. Y en los cuales pues hay bastante tensión, como vemos en el campo también dos, entre el Lucena y el Sevilla Fútbol Club. No puede ser de otra manera. Ahí está Sancho al saque de banda. Perfil izquierdo. Toca para Fernando, que intenta prolongar, pero no puede ante la presión asfixiante de la defensa sanluqueña, que está rayando a un nivel altísimo. No deja pasar una. Y ahora la falta es sobre Sergio, que se la lleva a todas. El atacante de Sanlúcar de Barrameda. Toca el conjunto de Cádiz. Bueno, ahí el recorte, cómo se va por fuera, el centro buscando a Sergio. Sergio que no llega. Y el balón que se pierde sin encontrar rematador. La baja Sancho. Pide la ayuda del compañero. Atrás hacia Pavón. No tiene prisa Lupe. Progresa Sancho. Balón arriba, abriendo hacia Álvaro. Prolonga la sanluqueña. Ahora corta la pelota Jacobo. Saca Álvaro. Álvaro para Nomo. El corte bien del sanluqueño. Y el balón, eso sí, golpeó en Álvaro justo antes de salir. Por lo tanto, balón de nuevo para el sanluqueño, para el conjunto de Cádiz, que va ganando 1-0 gracias al gol de Jesús al poco de comenzar el encuentro. Lo cual, pues bueno, pues ha marcado claramente el devenir del partido, porque ahora la sanluqueña lo tiene fácil. Simplemente con defender y encontrar alguna jugada tiene pues medio partido hecho. Y el Lupe pues ahora es el que tiene que proponer, cuando al principio pues su idea inicial era la de aguantar la embestida rival y salir a la contra con balones largos. En el campo 2 ataca a Lucena. Intenta buscar el empate y ojo, uy, fuera. A puntito de que se produjera. Y ahora saca de la falta aquí en el campo que nos interesa, el campo de Lupe Viso. Sancho, pierna derecha. Canal 12 Televisión se lo lleva todo a vuestra casa. Le pega Sancho. Uy, se faja ahí a fondo el guardameta. No puede repeler bien el disparo. Y lo saca a puños ante el peligro que llevaba la acción. Ahí está el conjunto atacando blanquiazul. Llegamos al minuto 20 de partido. Sale Fernando, que ha hecho un buen trabajo, y entra el compañero Marcos. Ojo al saluqueño que ataca. La entrada de Sancho con todo. Se hace con la pelota, está fenomenal el bisueño al cruce. No vamos con la pelota, solo. Y se ha equivocado al pasar la pelota a Marcos. Toca la sanluqueña. Ataca ahí José Mari.
Entre dos jugadores muy difícil, entre Barragán y Sancho. Recupera la pelota la saluqueña. López se la entrega al rival, ojo Álvaro, cuidado a la contra, 2-2, Álvaro bicicleta para afuera, balón a córner, muy bien defendido. Fenomenal ahí el central, que cuando parecía vencido, sacó la pelota afuera. Va a botar el córner ahí Álvaro, pierna derecha, la pone al segundo palo, templadita, buscando a Barragán, que la controla. La va a poner, tapona bien ahí el conjunto sanluqueño. Y el saque de esquina que va a botar Barragán. Ojo al ataque. ¡Uy, uy, 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 uy! A punto de empatar Álvaro. Estrelló la pelota en toda la cruceta, señores. Acción increíble la del disparo de Álvaro, que le pegó tal como le vino. Y si no entró fue por mera casualidad, por la fortuna. Cómo ha estrellado esa pelota en el interior de la cruceta. Y parecía que había entrado. Parecía que había entrado porque el bote pasó cerca de la línea de gol. Ataca Lupe, que es el que propone ahora el juego ofensivo. Toca Álvaro, banda izquierda, levanta la cabeza, la pide Barragán, cambiado de banda. Se adentra ahora al juego de Lupe Viso, la pierde Nomo. Y ataca de nuevo ahora la saluqueña, que vuelve a proponer. Pero que sabiendo el balón que se le va afuera, ha intentado caracolear más de la cuenta el jugador gaditano y se le fue la pelota ahí al número 7, Pacote. Es bonito ver que, bueno, que a pesar de ser un campeonato de veteranos, se vive con toda la intensidad del mundo como tiene que ser, como nos gusta, porque esto no deja de ser deporte y en deporte la competitividad es la máxima, todos quieren ganar. Ahí el cabezazo de Nomo, muy bien el portero Ángel, que toca arriba buscando a Jesús, el autor del gol. La pierde, ahí está Jesús, Jesús abre muy bien para López, López con pierna izquierda le pega, balón arriba, fuera. Se le fue excesivamente cruzado el disparo. Ataca Barragán. Barragán para Marcos. Nomo. Álvaro. Álvaro que avanza. Se perfila para el disparo. Sigue avanzando Álvaro. Qué buen jugador es. Completamente solo Álvaro, que se va de todo el mundo. ¡Ojo al remate! Y penalti. Y penalti. Penalti sobre Marcos y tarjeta amarilla sobre el jugador de Sanlúcar de Barrameda. Penalti cometido por Sone. Y en el campo 2 acaba de producir otro tanto el Sevilla Fútbol Club, que abre brecha en el marcador 3-1. Por lo tanto, casi casi con pie en la final el conjunto sevillista. Al penalti Barragán. Penalti protestado por los jugadores gaditanos, hay que decirlo. Y Barragán, que tiene en sus botas la ocasión de hacer el empate, el 1-1. Y de reiniciar el marcador para volverlo todo desde cero. Barragán, pierna derecha, Ángel bajo palos, le pega... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Barragán, que hace el primero de Lupe Viso. Y que empata el partido en el anexo al Polideportivo de Mairena del Alcor. Upe Viso 1, Sanluqueña 1. Vuelve el partido como estaba al principio. Empate, por lo tanto vamos a volver a ver la propuesta inicial de los dos entrenadores, de Jorge Roldán por parte de Upe Viso y de Manuel González por parte de la sanluqueña. Bien ahí la presión Marcos. El conjunto gaditano que toma precauciones, que deja solo un hombre arriba, incluso en jugada de balón parado. No quiere asumir excesivo riesgo. Juega con un claro 2-3-1. Con dos carrileros que se convierten en laterales a la hora de defender y que solo dejan a un hombre referente arriba. Corta bien ahí Nomo. Se hace con la pelota José Mari. La pierde Pacote, avanza Álvaro, roba bien ahí la saluqueña, qué buena Jesús la dejada.
Y ahí la falta de Álvaro. Perdón, de Nomo. A favor del conjunto de Sanlúcar. Y Álvaro ahí que se la trae junto al jugador Troncho. Tiene sus más y sus menos. Y a la falta se perfila el goleador Jesús, el número 10. Jugador que ha sustituido a Sergio hace unos minutos. Puede ser una de las últimas ocasiones del partido. Jesús con pierna derecha se perfila para el disparo, al igual que también Pacote. Jesús pierna derecha, le pega, uy, 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 fuera. Y aquí se acabó lo que se daba. Llegamos al descanso, fin de los primeros 25 minutos. Espadas en todo lo alto, UPE Viso 1, Barragán de penalti. Sanluqueña 1, Jesús. Volvemos enseguida.